preguntarme. Ahora pasamos a la siguiente charla, que es la doctora Patricia Aguirre, doctora en Ciencias Antropológicas de la UBA, investigador y docente del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Y su charla va a ser referente a la alimentación en la Argentina como factor prepatológico. Adelante, Patricia, por favor. Patricia, ¿estás? Me parece que está muteada, pero no, ya la voy. Sí, bueno, pero no logro. Ahí estás, Patricia. No logro. Patricia, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Bueno, bien. ¿Han logrado ver mi compartir pantalla? No, porque todavía yo... te estamos escuchando a vos, pero no nos estás compartiendo tu pantalla. Voy a volver. Voy a volver. No quiere. Debería poder. Si no nos decís, y ponemos la presentación que nos ha mandado. Lo que pasa es que como yo trabajo hasta último momento. Muy bien, excelente. Le agregué. Esperamos, ponela. Pero me dice que tengo que actualizar, por favor. No quiero actualizar nada. Bueno, tenemos algunos problemitas, ¿eh? Quiero compartir en pantalla, aquí estoy. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Ahí apareció. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ah, bueno. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y estoy poniendo la pantalla total. Bien. Excelente. Tardó, pero acá estamos. Bien. Yo me había comprometido a una presentación pensando en la alimentación como factor prepatológico, asociando el régimen de acumulación económica, los patrones alimentarios y la epidemia. En realidad la epidemiología, ¿no? La epidemia de COVID, que obviamente nos preocupa enormemente. Pero cuando empecé a hacer el PowerPoint, me di cuenta que iba a exceder los minutos que me dieron para la charla, así que voy a concentrarme en los últimos 35 años, pero les quería mostrar que hice todo el trabajo de régimen de acumulación, patrón alimentario, cocina y patrón epidemiológico. Esto es simplemente de una manera, para un tema expositivo, que vamos a tomar los últimos 37 años, es decir, desde el retorno de la democracia. Mi trabajo en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús toma el tema de la alimentación como producto y productora de relaciones sociales. Entonces, intentamos
necesitamos comprender cómo la alimentación produce sociabilidad y cómo diferentes sociedades propenden a cierta clase de comida y cómo la comida genera corporalidad y es un factor prepatológico por excelencia, comprendiendo qué y por qué la gente come como come, entendemos su epidemiología, es decir, su forma particular de enfermar y morir. Por supuesto, esta sinergia entre el subsistema agroalimentario y el subsistema económico-político, la cocina y la epidemiología, solo puede ser abordada desde el punto de vista de la complejidad, es decir, como un sistema complejo, abierto al medio, con capacidad de autoorganizarse, con múltiples niveles y, por supuesto, para poder comprender necesitamos multidisciplina, que se debe transformar en transdisciplina, de manera tal de que los saberes de varias disciplinas cuya ruptura epistemológica se hizo en otros tiempos, nos permitan abrir la mente a los problemas de estos tiempos, donde una mirada exclusivamente médica o económica o antropológica se queda corta. Vista desde la complejidad, nosotros podemos ver cómo se construye el gusto legítimo por ciertas y no otras cosas. Porque al plato cae nuestra relación con el medio ambiente, mediatizado por la tecnología, como decían los economistas liberales, ventajas comparativas en el ecosistema generan ventajas competitivas en la economía. Al plato caen nuestras relaciones económicas y, por supuesto, nuestra historia. La cantidad de carne que los argentinos, a pesar de todas nuestras crisis, seguimos comiendo, tiene raíces históricas de que ese ganado llegó a una gigantesca estepa herbácea hace 500 años sin depredadores naturales y se reprodujo exponencialmente. Nosotros todavía comemos historia y, por supuesto, al plato cae el sistema de derechos, ya sea normatizados o consuetudinarios, de nuestras sociedades. Y así encontramos comida de pobres y comida de ricos, porque al plato caen las relaciones sociales entre las clases, las relaciones entre los géneros, y encontramos comidas de varones y comidas de mujeres. La culpa de que los varones prefieran carne y las mujeres prefieran pollo no la tiene ni la vaca, ni el pescado, ni la gallina, sino las proyecciones sobre los alimentos de las creencias acerca de la feminidad y de la masculinidad que todas las sociedades se hacen. Y lo mismo pasa con las edades. La pediatría dice que los niños tienen que comer esto, y como la geriatría dice que los ancianos tienen que comer lo otro, absolutamente atravesadas por el sistema de derechos y por las visiones y las creencias acerca de qué es lo que es ser niño o ser anciano. Esto condiciona la utilización biológica, que por supuesto también construye el gusto legítimo, tanto como las creencias. Vamos a elegir nuestros alimentos en base
a ciertos saberes del sentido común construidos acríticamente y con un, a veces una lejana base científica, pero fundamentalmente con construcciones compartidas, populares, transmitidas acerca de qué es lo que es comida y qué es incomible, qué es salud y enfermedad, o qué es lo natural frente a lo industrial. Todo este sistema de creencias dirige nuestras elecciones, como también, y con muchísimo peso, las políticas nacionales e internacionales como constructoras sociales de gustos. La cocina es producto de estas relaciones, y hablo de cocina como el lugar donde alimentos característicos, preparaciones características, combinaciones de saborizantes, reglas de comensalidad y reglas de transmisión se encuentran haciendo un producto normalmente local, normalmente ecológicamente integrado y transmitido, y así hablamos de cocina china o cocina salteña o cocina porteña. Este producto de, que vemos como la alimentación, este producto del sistema, no es de ninguna manera arbitraria, ni azarosa, ni producto de una conspiración, sino es el fruto de la inercia estructural del sistema, donde fuerzas impersonales y no pillos de historieta impulsan y magnifican tendencias. Y hoy por hoy, la macroeconomía y la técnica son las dos grandes fuerzas que dinamizan los sistemas. En tanto los consideramos sistemas, en tanto buscamos comprensión, podemos operar y dentro de ciertos límites cambiar el mundo cambiando la alimentación. Por supuesto, esto no como individuos, sino como grupos operando sobre las políticas nacionales e internacionales a través de las instituciones, las leyes, las normas, de manera colectiva, no individual. Aunque si la teoría de la agencia de Giddens es cierta, también se puede transformar el sistema desde la acción uno por uno de los sujetos. Claro que eso es un camino largo, porque para que los sujetos uno por uno cambien las estructuras se necesita un tiempo que, dado lo que está pasando en el planeta Tierra y en la sociedad argentina, no tenemos. Operemos sobre las instituciones, sobre las políticas públicas, y me parece que vamos a poder tener mayor fertilidad en el cambio. El tema que me gustaría desarrollar es la precarización de la alimentación y cómo esta ha funcionado como factor prepatológico en la reciente epidemia. Y para eso me interesaron los conceptos de Standing, que aunque él los propone referidos al mundo del trabajo, pueden muy bien ser aplicados al tema de la alimentación. Él define la precarización como un proceso en el que el sujeto es sometido a presiones que los conducen a vivir una experiencia frágil en el presente, llena de incertidumbres acerca del futuro, con una identidad insegura y con un sentido de que no va a poder cambiar su futuro por medio de su acción social. Es decir, define la precarización como una relación social asimétrica
que conduce al sujeto a vivir un presente y un futuro sometidos a incertidumbres. Me parece que habla muy bien y describe muy bien la situación de la alimentación en Argentina en los últimos 37 años. Debo decir que esto es absolutamente arbitrario. Tomo 1983 como el retorno a la democracia porque a partir de ahí suponemos que la sociedad puede elegir un camino político para solucionar sus problemas, pero es una arbitrariedad. Yo debería tomar, si fuera, debería tomar 1965, que es la primera encuesta de gasto e ingresos de los hogares de CONADE, que es la primera medición que me permitiría a mí decir, bueno, respecto de dónde, respecto de cuándo se precariza la alimentación. Y hubiera sido muy bueno tomar esa fecha, porque en esa fecha, de acuerdo a esa encuesta, todos los sectores sociales, esa encuesta los divide en tres nada más, alto, medio y bajo, tenían una alimentación que nutricionalmente podía considerarse adecuada. Pero, vuelvo a decir, voy a tomar 1983 por el tema de la decisión social. Entonces, vamos a desarrollar la precarización de la alimentación como una limitación al derecho. Y para eso voy a ir a las fuentes del derecho a la alimentación adecuada, que es la observación 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque defiendo que el derecho a la alimentación no es solamente un universo normativo, una postura ética. Nos puede muy bien brindar un marco teórico conceptual y una metodología. Si nosotros nos basamos en esto, vamos a ver la precarización en todos los elementos que la Observación General 12 dice que son necesarios para hacer efectivos el derecho a la alimentación. Derecho a la alimentación existe cuando hay disponibilidad de alimentos inocuos, culturalmente aceptables en cantidad y calidad suficiente, y se tiene acceso a ellos física y económicamente de manera sostenible. Me parece que medir la precarización a través del derecho conculcado es una buena manera y que nos lleva a buen puerto. Veamos por ejemplo, la disponibilidad. Como muy bien marcan todos los estudios, en Argentina no hay un problema de energía. La disponibilidad energética hace mucho que es plena en la República Argentina. Es más, hoy, desde los 90 hay disponibilidad excedentaria de energía, pero cuando vemos la composición de esa energía, bueno, hoy tuvimos a Daniel Díaz en una exposición brillante que nos brindó un trabajo lindísimo sobre el consumo aparente. Y pudimos ver cómo está compuesta la disponibilidad en la República Argentina. Cuando hacemos ese análisis, lamento no haber tenido el trabajo de Daniel y tener que basarme en otros datos, vemos que el 86% son hidratos de carbono, azúcares o grasas que no son justamente los alimentos recomendados por los nutricionistas para una alimentación adecuada. Es decir, energía hay. Lo que nos falta es adecuación. Y por supuesto también nos falta sostenibilidad. Cuando vemos la desertificación
de que está sufriendo la Argentina por causas antrópicas es pavorosa. Y lo que es peor, esa disponibilidad alimentaria de la Argentina tiene dudosa salubridad. ¿Por qué? Esto se ha repetido hasta el hartazgo, este modelo extractivista de producción altamente dependiente no lo es por el gasoil que arrastra las maquinarias, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que forman los agrotóxicos, que forman el paquete tecnológico necesario para mantener los altos rendimientos, que son la única base por la cual se mantiene este modelo de producción y agronegocio. La cantidad de agrotóxicos en nuestros cultivos son equivalentes a que cada habitante al año tuviera una carga de exposición de 11 litros. Esto es una locura. En las 5 redes científicas, Cielo, PubMed, Scopus, Redalic y LILAC, que consulté en, bueno, en 5 idiomas, encontré artículos científicos que estudian la genotoxicidad de los agrotóxicos en 16.200 artículos. 2.570.000 artículos científicos hablan de los residuos de plaguicidas en los alimentos. 3.140.000 artículos hablan de los efectos de los plaguicidas en el medio ambiente y en la salud humana. Y 510.000 artículos científicos hablan de la asociación entre plaguicidas y cáncer. ¿Hay alguien que pueda sostener después de tanto tiempo, después de tanto estudio, después de tantas evidencias, la salubridad y sostenibilidad de nuestro sistema productivo? Creo que ni tendría que haber pasado esa filmina, pero hay que reiterarlo porque este modelo no se justifica más que por las gigantescas ganancias que produce, no por sus bondades, no por otras bondades. Cuando vemos el acceso a la alimentación, también comprobamos la precarización de la alimentación actual, porque siendo mercancías, los alimentos se compran y se venden y llegan al comensal a través de la capacidad de compra. Y la capacidad de compra es la relación entre los precios de los alimentos y los ingresos de los compradores. Cuando vemos la variación interanual de precios al consumidor, nos queda claro que los precios han aumentado y aquí caen por efecto de la pandemia, pero en diciembre los van a liberar y creo que van a volver a aumentar. Y la inflación ha sido y es uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad. Y los salarios, por lo menos en este gráfico vemos los salarios del sector privado en blanco registrado, también han operado a la baja. Entonces, si los precios aumentan y los ingresos bajan, la capacidad de compra no puede otra cosa que aumentar. Y como la capacidad de compra, incluso la pobreza, se mide por la capacidad de compra, es obvio que vamos a tener cada vez más pobres. Nunca en el periodo que consideramos la pobreza bajó
del 23%, con picos obviamente en las hiperinflaciones o en la caída de la convertibilidad, y ahora lo que se espera por la crisis del COVID, hay un piso del 23% de pobreza por ingresos que ningún gobierno en estos 37 años ha perforado. Y esto a pesar del crecimiento de las políticas compensatorias en alimentación que han llegado al 3% del Producto Bruto del país. Quiero decir que no es poco lo que se ha invertido en políticas alimentarias. A nivel de los hogares, el acceso diferencial lo vemos en la precarización del consumo. Entre las encuestas de gastos e ingresos de los hogares del año 85 y la UL 85, 96, 2006, 2012, 2018, hay factores comunes en todo el agregado, es decir, en todos los sectores de ingresos, y ojo que el consumo obviamente no es homogéneo, pero en todos los sectores de ingresos, en todas las encuestas, hay tendencias súper marcadas. La primera es el mayor gasto en alimentación. Hoy gastamos más en alimentarnos que en el año 85. Hay mayor porcentaje de alimentos procesados en detrimento de alimentos frescos. Y esto es coherente con lo anterior, porque los alimentos procesados suelen ser más caros, ¿no? El queso es más caro que la leche, aunque la leche puede llegar a ser más sana que el queso. Y también todos los sectores presentan mayor cantidad de comidas tomadas fuera del hogar. Por supuesto, hay diferencias sensibles entre los más pobres del primer quintil y los más ricos del quinto quintil. Pero estos elementos son comunes a todos los estratos y constituyen elementos importantes de precarización del consumo. Porque cuando yo como fuera de mi hogar, estoy comiendo comidas preparadas por otros. Y ya sea en un comedor comunitario, ya sea en un comedor escolar, ya sea en la cantina de la fábrica o en un restaurante gourmet, la comida fuera del hogar está preparada no en función de la salud del comensal, sino en función de la palatabilidad. Y esto se logra fundamentalmente agregándole sal, agregándole azúcar y agregándole grasas. Las comidas tomadas fuera del hogar, acá y en la China, son comidas que tienen mayor cantidad de sal, azúcar y grasas que aquellas tomadas y preparadas y controladas dentro del hogar. Porque la lógica de la comida casera, de la comida hogareña y de la comida exterior es una lógica diferente. La primera puede basarse en la necesidad y en la salud, mientras que la otra se basa en el gusto. Y como nuestra sociedad construye el gusto por la sal, por el azúcar, por la grasa, es lógico que estas comidas lo tengan. Lo mismo pasa con los alimentos procesados. Los alimentos procesados, los alimentos industriales, y hoy la estrella de los alimentos industrializados son los ultraprocesados,
que tienen como característica, no que sustituyen alimentos como el queso, la leche, o el yogur, la leche, sino que sustituyen comidas enteras, como la barrita de cereal que sustituye el almuerzo en el trabajo para muchas administrativas, porque creen que es un ultraprocesado sano. No existen ultraprocesados sanos. Tanto es así que las guías alimentarias de Brasil tienen como primera norma: ultraprocesados, evítelos. Los alimentos procesados, y sobre todo los ultraprocesados, son ricos, nuevamente, en azúcares, grasas y sal. Y lo mejor que podríamos hacer es evitarlos. Todos estos elementos hablan de la precarización de la alimentación en estos últimos años. Esto es mensurable. Hay cambios conductales que también precarizan la alimentación y son mucho menos mesurables, como por ejemplo la pérdida de la comensalidad. Como por ejemplo la deslegitimación del tiempo dedicado a cocinar y comer. ¿Por qué precarizan nuestro consumo alimentario que no comamos con otros, que no comamos en la mesa, que por principio, la mesa es un lugar, un potente lugar de transmisión, no de normas acerca de la comida solamente, sino de valores acerca de cómo tiene que ser interpretada la vida? La comensalidad no solo pauta la gramática culinaria, pauta la cantidad de veces que hay que comer, que ya eso solo sería importantísimo, porque en este momento la industria alimentaria nos impulsa a comer todo el día, a comer sin parar. Como su lógica no es la salud, la lógica de la industria alimentaria es la ganancia, es venderte más. Entonces, cuanto más comas para el industrial es mejor, pero para vos como comensal es peor. Las culturas alimentarias siempre han pautado tiempos de trabajo, tiempos de alimentación, tiempos de sueño, tiempos de ocio. Hoy la industria alimentaria nos dice, a través de su publicidad interesada, coma todo el día, coma al lado de la computadora, coma mientras se transporta de un trabajo al otro trabajo, coma mientras viaja, coma, coma, coma. Comer sin parar, no respete tiempos, sentarse a la mesa es obsoleto, hablar con otros mientras come es obsoleto, mire la televisión, mire la propaganda, mire todo lo que puede comprar. Y justo el tiempo dedicado a la preparación de la comida, a cocinar, está absolutamente deslegitimizado. Las mujeres que cocinan en el pasado eran aplaudidas, ninguna cocina como la de mi vieja, la sopa de la abuelita, la cocina era un factor de orgullo y legitimación de mujeres que a veces no tenían otra salida que el cuidado, la crianza, la cocina, para fundar su identidad femenina. Hoy no, hoy sea profesional, gane dinero, una mujer que cocina es una mujer antigua, de otros tiempos, y acá se pierden saberes importantísimos, pero además se pierde cuidado. Y ojo, que no estoy diciendo que la mujer tiene que ser condenada a la olla. Mujeres y varones deberían compartir esta actividad de cuidado, de salud, de crianza tan importante,
cómo es la cocina casera, porque la cocina casera es una cocina controlada desde la materia prima hasta las obras. Esto se está perdiendo y este es un factor de precarización en el consumo. ¿Qué nos muestran las encuestas de nutrición y salud y las encuestas de factores de riesgo del Ministerio de Salud sobre cuáles son los efectos en el cuerpo de estos elementos de precarización que hemos nombrado? La primera ENIS del año 2004 se hizo solamente sobre un grupo materno-infantil y mujeres en edad fértil. Y aquí vemos la precarización marcada en el cuerpo, porque fundamentalmente la vemos en la baja talla de los menores de 6 años. El 8% de los niños tenían baja talla. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando tenían que pegar el estirón, a ver, el crecimiento lineal, el crecimiento en altura, es mucho más demandante de calidad de la alimentación que de cantidad. Entonces, cuando estos niños tenían que pegar el estirón, cuando tenían que alcanzar su potencial genético de altura, probablemente tenían energía, tenían comida en el plato. Lo que no había era calidad, no había densidad de nutrientes en esa comida que se les ofrecía. Entonces, no crecieron en altura como su potencial genético preveía. Quedaron petizos, quedaron acortados por causas sociales. Los arqueólogos que encuentran los huesos fósiles de las poblaciones del pasado, ven esta baja talla de los niños acortados del pasado, donde la desnutrición crónica era el estado normal, estadísticamente normal de la humanidad, los ven como líneas de detenimiento del crecimiento, se llaman líneas de Harris. Pues bien, nuestros niños hoy en Argentina, en un 8%, están acortados. Es decir, la precarización de su alimentación se ha marcado en el cuerpo. No encontramos un alto nivel de desnutrición, 1%. Y sí encontramos obesidad y sobrepeso, tanto en los niños como, bueno, esta encuesta se hizo en mujeres en edad fértil, en mujeres adultas. Parece que las mujeres, a medida que crecen, engordan, porque hay un incremento de peso consecuente con la edad. En cambio, en los niños lo que tenemos es bien marcado cómo los problemas de sobrepeso se concentran en los niños de las familias más pobres que en los niños pertenecientes a familias no pobres. Estas consecuencias tienen que ver con deficiencias de calcio, de vitamina A, C y vitamina B12, que son el resultado de dietas pobres en verduras, en frutas, en lácteos, en aceites, en legumbres, en cereales integrales, al tiempo que dietas con excesos de azúcares y bebidas azucaradas, cereales muy refinados y con poca densidad de nutrientes. Exactamente, absolutamente coherente con lo que hoy Daniel Díaz expuso respecto del consumo aparente.
En la INIS 2, que sí fue hecha sobre población general, volvemos a encontrar muy poco bajo peso y nuevamente la baja talla sigue siendo el principal problema de nuestros niños menores de 5 años, con diferencias muy significativas por nivel de ingreso. El exceso de peso también es un problema grave en los menores de 5 años, tanto como en la población adulta. Y esto que está medido por antropometría, índice de masa corporal, y es corroborado por la encuesta de factores de riesgo, de percepción de factores de riesgo, también del Ministerio de Salud, que encuentra que la prevalencia de exceso de peso en los adultos es del 66%. Es evidente que estamos comiendo mal. ¿Qué ha pasado con la enfermedad entonces? Ha habido un cambio en los patrones epidemiológicos del pasado, donde prevalecían las enfermedades infectos contagiosas, esas que la epidemiología estudiaba como la interacción de un agente, un huésped y un medio, y hemos pasado a las enfermedades crónicas no transmisibles dependientes del estilo de vida. Es lo que Swinburne en los 90 llamó la sociedad obesogénica, o Fischler llama las enfermedades de civilización. ¿Qué quiere decir esto? Que con el incremento de la disponibilidad de energía barata y micronutrientes caros, se ha pasado de la escasez a la abundancia. En las sociedades del pasado, la desnutrición, y sobre todo la desnutrición crónica, eran el estado estadísticamente normal de las poblaciones. Solo un 10% podía darse el lujo de tener abundancia en su mesa y, por lo tanto, tener sobrepeso y obesidad. Hoy, sin embargo, la obesidad ya no está ligada a la abundancia, a los ricos gordos. Hoy la obesidad se ha desplazado a los pobres gordos. Es una obesidad de la escasez, doblemente cruel, porque suma todos los problemas del exceso a todos los problemas de la escasez. No son gordos por exceso, son gordos por escasez. Un exceso de energía y una escasez de micronutrientes. Es lo que se llama malnutrición o hambre oculto. La problemática del COVID no pone en jaque esta transición epidemiológica de las infectocontagiosas a las no transmisibles, que ahora por obra y arte y del COVID volvemos a las infectocontagiosas. De ninguna manera, estas transiciones epidemiológicas se superponen, puesto que las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 no insulinodependiente, la hipertensión, los ACV, son lo que en la jerga epidemiológica se llaman comorbilidades y forman estos factores prepatológicos sobre el cual se va a instalar esta infectocontagiosa que nos tiene en jaque. Y o sea, no es que pasamos de un patrón a otro, se superponen como antes se superpuso la obesidad a la desnutrición.
A mí me molesta bastante cuando dicen que esto era la impensable pandemia, la impredecible situación de salud en la que nos encontramos. Esta es la pandemia más anunciada de la historia. Esto es como el cambio climático. Todo el mundo lo anunció, desde científicos, desde académicos respetados hasta el más chanta, hasta los directores de cine de Hollywood vienen anticipando la pandemia. Acá hice una lista de las pandemias, y no puse la vaca loca por el prión, y no puse, bueno, hay algunas cosas que no puse por otros motivos. Pero quiero señalar una cosa, estaba tan anunciada esta pandemia que el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos con sede en Atlanta, abrió una sucursal en China en el año 2012, ya pensando que era China, por sus condiciones ecológicas y poblacionales, el lugar clave para el desarrollo de las enfermedades epidémicas. Por supuesto, este tuvo poca vida, porque cuando Trump empezó su guerra comercial contra China, consideró que Estados Unidos no podía darle salud, ¿no?, a China, y retiró el CDC. Entonces, afortunadamente, había suficientes médicos y epidemiólogos en China muy bien entrenados que pudieron rápidamente reconocerla, menos rápidamente denunciarla y dar la alerta. No podemos dejar de pensar. Yo analizo la precarización alimentaria, pero ojo, que la globalización excluyente a partir de los 90 desfinanció los sistemas públicos de salud durante las últimas décadas, y esto tuvo un efecto importantísimo en la atención de la salud de una enfermedad de la cual nada se sabía. De repente hubo que hacer inversiones gigantescas en los sistemas públicos de salud, porque durante décadas éramos gasto, no éramos inversión. La salud pública se consideraba un gasto, no una inversión en capital humano, como la educación, ¿no? Quiero decir. Entonces, en realidad, esta epidemia, que por la comunicación mundial se transforma rápidamente en pandemia, tiene 10.000 años de antecedentes. Las epidemias no nos acompañaron siempre. En el pasado, las epidemias son fruto de la domesticación de los que son nuestros animales domésticos, que pusieron cerca animales, especies que antes estábamos alejadas, y de esa manera alguna zoonosis de nuestros animales domésticos pudieron saltar la barrera de las especies y adaptarse a los humanos hasta volverse patógenos. Muchos de los agentes infecciosos de los animales son patógenos graves para nosotros, pero para ellos no son particularmente nocivos,
porque conviven con ellos desde hace milenios y han logrado desarrollar cierta resistencia. Nosotros, con nuestro ganado doméstico, heredamos no solo una intensificación de la producción alimentaria, sino también algunas enfermedades, ¿no? Las vacas nos dieron el sarampión, la tuberculosis, la viruela, los cerdos la tosferina, los patos las gripes, y ahora esta es la historia de la gente. Los humanos como huéspedes solamente empezamos a sufrir estas enfermedades cuando, como pequeños dioses inconscientes, creamos pequeños ecosistemas que dijimos que controlábamos, que eran las parcelas agrícolas, y pastoreamos animales dirigiendo su reproducción. Pero se volvieron epidemias, así logramos las endemias, pero se volvieron epidémicas cuando se desarrollaron, a partir del 5000 a.C., poblaciones numerosas, poblaciones circunscriptas, viviendo en ciudades, hacinadas, compartiendo los acuíferos para higienizarse, para cocinar, para beber y por supuesto también para los animales. Y se transformaron en pandemias cuando la comunicación llevó las endemias de un continente a otro. En ese sentido, el eje este-oeste de la ruta de la seda fue durante milenios la ruta de las infecciones. América y África, por tener un eje norte-sur y al ser las latitudes de diferente temperatura, estuvo muchísimo más protegida de las infecciones. Por supuesto, el principal factor que condicionó las epidemias fue la subalimentación de las poblaciones, porque todo desnutrido es un inmunodeprimido. El sistema inmunológico humano está formado de proteínas, entonces toda persona subalimentada es también una persona inmunodeprimida. Esto pasó en el pasado y pasa en el presente. Por supuesto, las grandes epidemias ocurrieron sobre todo después del siglo XVI con el monstruoso transporte de especies que siguió a las conquistas, ¿no? A la conquista de América, a la conquista del sudeste asiático por las diversas naciones europeas, y bueno, en América se libró la primera guerra bacteriológica. 90% de la población americana murió en los primeros 100 años del contacto con los europeos. Hoy, más que transporte de especies, lo que favorece las epidemias es el transporte de valores, el transporte de los modelos de explotación de la naturaleza. Esta idea de que lo domesticado es bueno y lo natural es malo, velocidad, la profundidad a escala planetaria de la depredación, ¿no? No quiero decir que antes las sociedades no hubieran extinguido, perseguido especies hasta su extinción, ¿no? Cuando los humanos llegaron a Australia, extinguieron a los moa, el caballo que es originario de América fue cazado hasta su extinción por los cazadores, recolectores de aquel momento. Así que no, esto no es exclusivamente de la sociedad occidental o del modelo capitalista. Lo que hace este modelo es aumentar exponencialmente la velocidad y la profundidad de la depredación.
la cría industrial de animales para consumo, esta cría farmacológica que estamos usando en este momento, si bien ha aumentado la disponibilidad proteica a lo largo y a lo ancho del planeta, también ha generado problemáticas gravísimas, puesto que la cría industrial en grandes galpones de animales hacinados para que no se enfermen usa antibióticos como preventivos y cada tanto tiempo obviamente se los cambia para que otras bacterias que no matar el antibiótico 1 sean eliminadas por el antibiótico 2 y después por el antibiótico 3. ¿Qué estamos haciendo con esta con estos procedimientos que pueden ser muy eficientes en términos de conseguir que los animales en esas condiciones desastrosas lleguen relativamente sanos a la faena? Estamos provocando una evolución artificial de las de los patógenos antibiótico estamos forzando una evolución artificial. Las bacterias sensibles a los antibióticos hoy han desarrollado resistencia y cuando nos infectas no tenemos con qué enfrentarlas. Hoy estamos frente a la tuberculosis como a principios del siglo XX, porque muchas bacterias se han hecho antibióticos resistentes, no solo por la automedicación, que sin duda es importante, sino por este uso inadecuado y masivo de los antibióticos en la ganadería. Y esto es algo a ser revisado urgentemente, porque el crecimiento de la acuicultura se hizo sobre este mismo modelo y también usa antibióticos para proteger a los peces hacinados en sus jaulas, contaminando los acuíferos. Esta cría industrial de animales es una factoría de nuevas enfermedades y al mismo tiempo es el colapso de muchos de nuestros de los fármacos que teníamos para enfrentarlas. Ni que hablar que muchas especies que antes vivían separadas de los humanos, al destruirse su hábitat, se mudan a nuestras ciudades y se adaptan. Esto es lo que pasó con los murciélagos, es lo que pasa con los coatíes. Ni que hablar que esta epidemia que se supone que nació o que comenzó en los mercados de sangre, estos mercados de sangre son una realidad en todo el mundo pobre, en África, en Latinoamérica, en China, es donde los pobres, a través de la caza furtiva, obtienen las proteínas que no podrían comprar. Y se llaman mercados de sangre porque, como no tienen frío, los animales son conservados en estado deplorable, vivos hasta el momento de sacrificarlos frente al comprador. Bien, creo que todo nuestra manera de producir, nuestra manera de alimentarnos, nuestro modelo de generación de riqueza nos empuja a la insalubridad. De manera tal que no solo esta no era una epidemia impensable, que nos agarró poco preparados, sí, pero
de ninguna manera era impensable que esto ocurriera. Y quiero marcar, antes de terminar, que a pesar de que nuestro presidente diga que el virus ataca a todos por igual, la realidad lo desmiente. La infección, el tratamiento y la muerte reproducen las desigualdades existentes. De género, porque se mueren más varones que mujeres, de edad, porque se mueren más adultos que niños, y sociales, se mueren más pobres que ricos, aunque en Argentina nuestro registro fragmentado no nos permite todavía sacar un dato cierto. Y, por supuesto, al tener el 40% de economía no registrada, tenemos poquísimos datos acerca de los ingresos del mercado informal que nos permitirían sacar conclusiones más acertadas. Son las condiciones de vida preexistentes las que determinan tanto la probabilidad de infección como la historia natural de la enfermedad, como dicen los médicos, y la posibilidad de la recuperación. Las determinantes sociales, y entre ellas la alimentación, definen la forma de enfermar y morir, aunque la diversidad de la vida social y la diversidad de la alimentación se vieron encorsetados por una norma única, que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero la diversidad de la vida social no hizo una cuarentena, no hubo una cuarentena, hubo cuarentenas, individuales y caseras y familiares con servicios, agua, combustible, internet. Hubo cuarentenas colectivas con hacinamientos, con servicios escasos e intermitentes. Hubo cuarentenas barriales impuestas, como la de Villa Azul. Hubo cuarentenas autoadministradas y hubo cuarentenas impuestas, como la prohibición que fue finalmente derogada de la Reta para que salieran los mayores de 65. Ya me pasé el tiempo, así que hay muchas cosas, no voy a desplegar los hechos del Estado durante el COVID, pero quiero sí marcar que desde el punto de vista del derecho a la alimentación, el virus ataca a los habitantes, pero el Estado protege a los ciudadanos, y entre el estar y el tener derechos hay una diferencia muy importante. El Estado argentino tardó 6 meses en regularizar la residencia de los migrantes. Entonces, tuvimos 6 meses donde montones de habitantes susceptibles y que seguramente armaron, no tuvieron protección social ni legal. Las estrategias alimentarias en los hogares durante la cuarentena, aunque tenemos solamente datos fragmentarios, hablan de un aumento de la autoproducción, un aumento de la preparación casera, un aumento de, por lo menos, de demanda de productos agroecológicos, aunque la mayoría de ellos fueron sin certificación. Un aumento de la comida casera. Y dentro de la comida casera, lamentablemente para los nutricionistas, pero absolutamente comprensible para los sociólogos, aumentó el consumo de azúcar, aumentó el consumo de alcohol y aumentó el consumo de sal. Y también en los que podían pagarla, aumentó la proporción de carne en cada comida vía los cortes multifunción. También aumentaron las demandas de viandas a comedores, era esperable, y esto es lamentable, pero también existió el aumento de la violencia doméstica por el confinamiento. Bien. Patricia, es tu tiempo, perdón. Terminamos. Supongo que el futuro nos dirá si cuáles de los rasgos beneficiosos de esta pandemia se mantienen, Y cuáles se diluyen. Creo que una cosa positiva que va a quedar es el rol más activo de los estados, más ciencia y más virtualidad.
y creo que las cosas negativas van a ser más capitalismo de plataformas, y creo que el mercado va a avanzar sobre áreas estratégicas como petróleo, comunicación y salud después de la experiencia COVID. Vieron que no podía hablar de modelos de acumulación si ya con esto me llevó mucho más del tiempo que me habían dado. Les pido disculpas y salimos. Bueno, muchas gracias por tu presentación, una excelente, como siempre.